Muchas gracias por estos 2 años y muchos besitos para todos. Bueno, pues no pensaría que yo me iba a quedar sin plan de decir. Me trabo mucho mirando a cámara, es que me trabo mucho. Déjalo, no lo pares. Bueno, pues no pensaríais que yo me iba a quedar simplemente en el saludo, ¿no? Yo quería aportar mi granito en este vídeo y voy a agradecer, bueno, a todos aquellos que habéis formado parte de estos 2 años, que han sido muy intensos, que han sido muy pesados, pero que realmente cuando han pasado y ya han quedado atrás, te das cuenta de que la verdad que han merecido la pena, ¿no? Quiero dar las gracias a todos aquellos profesores, a compañeros y familiares que han colaborado en tirar esto para adelante, en sacarlo y nada, que espero que hayamos dejado una huella importante en cada uno de ustedes y que por supuesto ustedes lo habéis dejado en nuestros corazones. Me estoy rayando. Carmen, se lo tienes que mandar hoy sí o sí. Es que no doy una, ¿eh? Hoy no estoy yo para mirar a cámara, ¿eh? Hoy, este vídeo marca el final de un camino importante. Y en este final compartimos todos la alegría por haber llegado a la meta que nos propusimos. Llegó el momento de dejar atrás 2 años que en el día a día se nos hicieron eternos, pero que ahora, cuando echamos la vista atrás, nos damos cuenta de que se nos han pasado volando. Dejamos atrás horas y horas de mecanografía, desarrollo, Excel, nóminas, ejercicios de inglés, fórmulas de tesorería y lo más importante, los interminables supuestos de contabilidad. Cada uno de nosotros ha dejado su propia marca, ya sea por una presentación en clase, una respuesta o 1 millón de preguntas a los profesores. Pero sobre todo, la huella que nos hemos dejado los unos a los otros, simplemente por el hecho de habernos conocido. Hemos compartido muchos momentos juntos, tanto buenos como malos, pero juntos al fin y al cabo. Así se le llama ser una clase, acompañarse en todos los momentos, no solo en los fáciles, sino también en esos momentos difíciles que de vez en cuando hemos tenido que vivir. Estos 2 últimos años han sido intensos para todos, pero eran necesarios para nuestra formación de cara a una nueva etapa. En todo este proceso hemos sido acompañados por personas que han invertido su tiempo, su energía y su conocimiento en formar a jóvenes que sean competentes para el futuro. Han demostrado su interés en que aprendiéramos y nos han ayudado a formarnos con un sentido crítico de las cosas que nos rodean. A todos estos profesores queremos daros las gracias por todo lo que hemos aprendido a vuestro lado y por la enorme paciencia que habéis tenido con muchos de nosotros. Desde aquí les deseo toda la suerte del mundo a mis compañeros para el nuevo capítulo que empezamos a partir de ahora. Hola chicos, os mando unos besos y unos abrazos desde aquí, desde Salamanca. Y nada, deciros que os he echado muchísimo de menos este curso, pero para mí es un placer poder saludaros ahora y daros mi enhorabuena por haber acabado estos 2 años. Os deseo lo mejor. Y nunca olvidéis que el éxito lo tenéis en vosotros mismos y que podéis conseguir muchísimas cosas si os lo proponéis. Avanzad siempre adelante, nunca paréis y espero que se cumplan todos vuestros sueños. Os deseo lo mejor. Gracias chicos por darme el placer de conoceros. Un besazo. Buenas chicos, chicas. Ha llegado el momento de cerrar una etapa que comenzasteis hace 2 años en el colegio. La verdad que hemos tenido muchos tipos de experiencias, hemos aprendido mucho en clase, nos hemos reído, lo hemos pasado bien, mientras aprendíamos, por supuesto, pero lo fundamental es que habéis trabajado mucho y esto trae su recompensa. Felicidades por vuestra graduación. En este caso,
la graduación es virtual porque las circunstancias que estamos viviendo no nos dejan hacerlo de otra forma. Pero bueno, sentí el cariño, estamos cerca de vosotros y nos alegramos mucho por lo que habéis trabajado y lo que habéis conseguido. Solo deciros que gracias por cada uno de vosotros, que sigáis siendo buenas personas y no olvidéis de pasar por el colegio a saludarnos siempre que podáis. Un abrazo muy grande, os acogeremos siempre con los brazos abiertos. Un besito. Hola chicas, hola chicos. Ha llegado el momento no de decir adiós, sino un hasta luego. Comentaros que ha sido para mí una bendición el haber podido compartir con vosotros estos 2 años y que eso que se ha vivido, eso que va a permanecer siempre en nuestros corazones. Como ha sido también esa frase que esperabais cada semana, que son frases que el universo nos ha regalado. A mí me escogieron como solamente un transmisor. Esas frases son las que sirven para que, entrando por nuestro cerebro, se alojen en nuestros corazones. Ellas nos pueden servir en un momento dado como un punto de cambio, como una luz que nos ilumine para seguir creciendo como personas, como grandes personas, con la ayuda de los demás. No olvidarlo, siempre con la ayuda de los demás. Por eso, solamente me queda deciros que agradecido estoy por estos 2 años y que ha sido una suerte y una bendición compartir este tiempo con vosotros y con vosotras. Un fuerte abrazo de vuestro profesor y de vuestro amigo Norberto. Los alumnos, os digo que me siento muy orgullosa de todos vosotros. Y a pesar de que no hayáis podido hacer las prácticas de empresa por la pandemia, estoy segura que cualquier empresa os querría contratar. Por la capacidad de trabajo de Carmen, por la eficiencia de Jessica, por la bondad de Juan Pablo, la nobleza de Jairo, la sonrisa de Elena, la resiliencia de Alicia, por la alegría de Susana, la belleza de Elizabeth, la prudencia de Luis, la competitividad de Laura, la discreción de Cristina y el carisma de Ezequiel, porque todos vosotros sois geniales. Por favor, no rendiros nunca ante las dificultades. Os mando un beso muy grande y mucha suerte. Hola, chicos y chicas. Aquí estamos, en la recta final de una etapa que acaba de concluir. No es la manera en que nos hubiera gustado, pero la circunstancia obliga a realizarlo de forma telemática. Este año lo recordaremos como el año del coronavirus. Durante esta etapa de vuestra vida en el colegio, habéis demostrado vuestros mejores valores, el esfuerzo, la constancia y la confianza. Esta hay que cuidarla con esmero y persistencia, porque es delicada. Todos os lleváis del colegio una formación, fruto de vuestro esfuerzo y tenacidad, así como el carisma adoratriz, no solo para que seáis mejores estudiantes, sino para que seáis mejores personas. Y eso está dentro de vosotros. Es vuestro tesoro. Todo lo que hagáis en vuestra vida son peldaños o serán peldaños para vuestra madurez personal y profesional, para ser personas honradas y honestas. Y estas son vuestras armas para luchar por una sociedad justa. Chespi decía, siempre me siento feliz. Y decía, ¿sabes por qué? Porque nunca espero nada de nadie. Esperar siempre duele. Los problemas no son eternos. Siempre tienen solución. La vida es corta, por eso ámala. Dale tiempo a tu familia, a tus amigos y sobre todo, crece en vida interior, en lo espiritual, porque esto es eterno. Vive intensamente y recuerda, antes de hablar, escucha. Antes de herir, siente. Antes de orar, perdona. Antes de rendirte, intenta. Y antes de morir, vive. Aquí en el Colegio San Miguel Adoratrice siempre estaremos cuando vengáis a visitarnos. Espero que sea con frecuencia. Os deseo
mucho éxito en todo lo que emprendáis y que seáis muy felices en vuestro caminar. Por mucho tiempo que pase, os tendremos siempre, no solo en nuestra cabeza, sino también en nuestro corazón. Besos, abrazos y hasta siempre. So small, it was over.